canto hacia arriba, mirando a Dios. Estoy llamando para felicitar a este niño. Gracias. Que canta maravillosamente y yo pienso que se ganó el corazón de todo Juárez que lo escuchó. Pues estoy muy contento, ¿no?, de cantar, ¿no?, porque de esto hace muy poco, de hace 7-8 meses más o menos, y pues de esto hace muy poco, yo, o sea que estoy muy contento y ya no me daba ganas de llorar. Tengo que decir que a mí cantar me encanta, ¿no? Si no me hubiera gustado cantar, le diría a mi papá, mira papá, yo a mí no me gusta cantar, yo quiero ser abogado, yo quiero hacer cualquier estudio, ¿no?, cualquier carrera, pero no, a mí lo que me gusta es cantar. Siempre me ha gustado cantar. Pues imagínate cuando tenga 20 años cantando Somos Dos como la canta ahora. ¡Somos! Realmente emocionadísimo, jamás me imaginé otra antorcha. Y no sé, me siento muy feliz de que haya un público y de que haya una gente que me aplauda, y una gente que me admire y que me quiera. El público, yo ahora tengo 19 años y el público me ha conocido desde que tenía 10 o 11 años. Cuando yo formaba parte de un grupo de gentes que íbamos a la escuela, si yo faltaba... No pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Hoy por hoy yo falto y creo que pasa bastante. Que lo único que me ha hecho continuar en esto ha sido pues el cariño del público, ¿no? Porque es muy complicado. Es como un coche que necesita gasolina. Mi gasolina es el aplauso, mi gasolina es el cariño de la gente. ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Cuando una voz de niño cantando uno más uno es igual dos enamorados sonó fuerte en las radios en 1982, nadie imaginaba el éxito y fama que tendría en las décadas por venir. Era el debut del astro mexicano Luis Miguel, quien rápidamente llegó directo al corazón de las adolescentes y las hizo corear Decídete con fuerza y pasión. Hoy, a sus 35 años, Luis Miguel nos ha entregado su palabra de honor. Nos ha dicho soy como quiero ser y confesado que es un hombre que busca una mujer. Ha compartido con nosotros sus 20 años y también sus 33. Se ha identificado como Aries y entre romances ha admitido que nada es igual. Sus discos en vivo y boleros favoritos han sonado tan bello como cuando nos susurró amarte es un placer. Y ahora sabemos que lleva a México en la piel. Luismi, el Sol o el Gran Solitario como es conocido en México, comienza su carrera a los 12 años, cantándole al amor, los patines y la escuela. A los 15, con 4 discos y 2 películas en el mercado, gana su primer Grammy gracias al dúo con Sheena Easton, Me Gustas Tal Como Eres. El mismo año obtiene Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar y el segundo premio en el Festival de la Canción de San Remo en Italia. En 1988 graba su sexto álbum, Un Hombre Busca a una Mujer, cuyo primer sencillo, La Incondicional, marca un récord histórico en la radio latina al mantenerse 7 meses en el primer lugar de todas las listas de popularidad. De adolescente soñador, Luis Miguel se transforma poco a poco en un joven seductor, pero igualmente romántico. Esta beta lo lleva a alcanzar su mayor éxito cuando lanza el disco Romance a sus 21 años de edad. Esta, su octava producción, vende más de 7 millones de copias y acumula más de 70 discos de platino.
Gracias a Romance logra instalarse en el gusto del público adulto y entrar al mercado asiático. Sus giras rompen récords de audiencia y crecen los reconocimientos a su talento interpretativo. El éxito y prestigio que consigue lo llevará a lanzar 3 discos más de conocidos boleros. Gracias a Romance, Luis Miguel se convierte en el primer artista extranjero en obtener un disco de platino en Estados Unidos, por una producción en su propia lengua. En 1993 inicia su beta de productor e incursiona en un estilo musical distinto con su disco Aries. Realiza exitosas giras en Nueva York y Las Vegas y recorre Centro y Sudamérica presentándose en más de 100 escenarios con llenos totales. En 1996 tiene el honor de ser el primer cantante latino en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero él no descansa. Producciones como Nada es Igual, Amarte es un Placer y 33 lo mantienen en los primeros lugares de los rankings a nivel internacional. Sus discos en vivo lo muestran en toda la amplia gama de su repertorio, desde baladas románticas hasta rancheras, pasando por contagiosas melodías pop. En el 2004 decide irrumpir con fuerza en la música regional y lanza México en la Piel, disco que debuta número uno en los Top Latin Albums. Además gana Mejor Álbum Ranchero en los premios Grammy Latinos y Mejor Álbum Regional Mexicano en la entrega de los Billboard. Sus ventas por sobre los 2 millones de copias sitúan a esta producción como una de las más vendidas en la historia del género ranchero a nivel mundial. 23 años de carrera artística, Luis Miguel Gallego Basteri tiene a su haber más de 50 millones de discos vendidos. 4 premios Grammy, 13 galardones de la lista Billboard, 4 World Music Awards y más de 30 otros reconocimientos a nivel mundial. Además, ostenta el récord de mayor número de conciertos consecutivos con lleno total en el Auditorio Nacional de México. Entre sus logros también se cuentan el mantener 7 sencillos de su álbum Un Hombre Busca a una Mujer, ocupando el número 1 en las listas Billboard Hot Latin Tracks durante más de un año, en 1988. En 1994 tiene el honor de grabar Come Fly With Me a dúo con Frank Sinatra y ser el único artista latino invitado a cantar en el especial de sus 80 años. En 1997, su tercer disco de boleros, llamado Romances, debuta en el número 14 de la lista Billboard Top 200, la posición más alta jamás alcanzada por un álbum en español. De hecho, Luis Miguel es el artista que más ha difundido el bolero alrededor del mundo, con ventas que superan las 20 millones de unidades en países tan diversos como Japón, Singapur, Australia, Alemania, Finlandia, República Checa, entre muchos otros más. Luis Miguel acaba de lanzar su primera compilación de grandes éxitos, la cual contiene 32 temas, dos de ellos inéditos. El primer sencillo del álbum Misterios del Amor debutó en la posición número 1 en México y nuestro país, confirmando que sigue siendo el rey. No saben cuánto los quiero a todos, gracias. Y es que no puedo estar.